Pareceme moi oportuno e acertado, porque a experiencia destes 8 anos puxo en evidencia que a Cidade da Cultura, se non ten unha conexión adecuada coa Cidade de Santiago, é malo para a Cidade da Cultura, que non funciona, que está baleira, é malo para a Cidade de Santiago, porque non pon en valor ese enorme investimento. Nos calculábamos entre 1 e 2 millóns de personas que utilizarían ese teleférico. 1 e 2 millóns de personas. Hoxe van a Cidade da Cultura sobre 200.000 personas ao ano. Era multiplicar por 5 ou por 10 o número de usuarios da Cidade da Cultura. Para a Cidade de Santiago, fantástico, porque a poñíamos en valor, e para a Cidade da Cultura, fantástico, porque se poñía en valor. Eu creo que en aquel momento houve un postureo de que era un gasto inútil, excesivo. Sí, estaría a favor. Sí, pareceme unha maneira de subir rapidamente a Cidade de Cultura que é un pouco engorroso en outros aspectos. Eu creo que sí que é unha buena opción, porque de hecho voy a venir a un congreso la semana que viene aquí en Santiago e tengo que ir a la Cidade de Cultura. Y es un poco lioso coger el autobús, encontrar la ruta y pasa solo cada hora. Entonces, sí, creo que es buena idea. Bueno, porque siempre es un beneficio para todos. Yo a favor, siempre que sea mejorar todo, pues mira, lo que se le pueda aportar a la ciudadanía que se esté para mejorarlo, yo creo que bien. Está en una ubicación un poco alejada y entonces, pues no sé. Todo facilitar y para que la gente vaya y que pueda bajar y tal, yo lo veo bien, vamos. A mí estoy a favor, porque la biblioteca de la Ciudad de la Cultura es bastante grande para estudiar y sobre todo para los estudiantes nos viene muy bien, aunque también se puede ir por bus, pero bueno, poniendo un teleférico, también se podría llegar.